Bueno, pues le damos a nuestro menú, el tema de misiones, y la misión que nos pide principal es el falso oráculo. Nivel sugerido, nivel 5. Tenemos que subir un poquito nuestro nivel. Puede ser un par de niveles por encima de lo que nos pide. Y para ello tenemos que hacer lo que son misiones secundarias. Tenemos que ir a esta mesa, por ejemplo. Y te pone ratas de agua y reunión familiar. Entonces le damos aceptar todo. El manantial de la cueva de Amanai. La conozco. Será mejor que investigue. Teremun. No le pega nada rendirse. Bueno, dos misiones secundarias añadidas. Vamos a misiones y vamos a secundarias. ¿Por cuál empezamos? Pues, como siempre, por el de nivel más pequeñito, más bajo, el de reunión familiar vamos a hacer. Reunión familiar. Así que la aceptamos. Y vamos para allá. A ver, déjame echar un vistazo dónde está. Reunión familiar, por allí. Avisamos a nuestra águila, a Semu, para ver todos los ítems, todas las cosas que hay. En lo que es en una comarca, tenemos que darle arriba de todo, que vuele lo más alto posible, para que localice todo. Cuanto más alto, más fácil a la hora de localizar ítems y cosillas. Mirad, estamos en una altura bastante considerable, mirad. Mirar todo lo que se puede farmear y dónde están las ubicaciones. Todo, ¿eh? Se ve todo con Semu. ¿Vale? Ahí es donde tenemos que ir. No, bueno, aquí. ¿Vale? Así que vamos para allá cagando leches. Muy bien. Bueno, avisamos nuestra montura. Para allá cagando leches. Templo de Amón. Bueno, luego le echamos un vistazo. Yo creo que era por aquí, ¿eh? Bueno, avisamos a Semu. Si localizamos a
todos. ¡Sácanos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Dónde está Teremón? Oh, por Amón. Las heridas lo han matado. Su familia querrá enterrarlo como es debido. Vale, muy bien. Y ahora vamos para allá. Ved lo que sucede a los que desobedecen a Medunamum. Somos sacerdotes. Este es novel con un cuerpo y no nos dicen nada, macho. Vale. Fabricación de ladrillos. Ya veis cómo fabrican los ladrillos. Mira, mira, vamos a pasar delante de estos. ¿Qué han hecho con la granada? Hostia, se dieron cuenta. Estos sí que se dieron cuenta, estos cabrones. Con la granja de Teremón. ¿Soltó algo aquí? Traigo malas noticias. ¿Dónde está Isa? Aquí yace, junto a sus hijos. ¿Toda la familia? Así es. Veo que Teremón también ha pagado muy cara su temeridad. Le avisé de que su rebeldía solo le iba a traer tormento y sufrimiento. ¿Pero qué sucedió? Llegaron los soldados y se escondieron en la bodega. Pero los soldados quemaron la casa entera para dar ejemplo al resto. Ah... Lo siento. Deja aquí el cuerpo. Viajarán hacia la Duat todos juntos. Hay tanta muerte en el Wahat. No podemos enterrarlos como este. A ver, hombre. No es tu rebeldía lo que te ha costado la vida, Seni, sino el vil régimen de Ptolomeo. Es un mal faraón. Encontrará y la misión más de la que tuvo ya aquí. La completamos y nos da unos serie de puntos de experiencia y finalizado.
Así de fácil.